Bienvenido a esta presentación de Kinesiología Aplicada. Vamos a hablar del test del ARM Reflex, que significa reflejo del brazo. El nombre de la máquina de la verdad es un nombre, así, un poquito que me imagino yo, que le he dado yo, así, yo la llamo la máquina de la verdad para mí, porque en la kinesiología me ayuda a encontrar eh, respuesta certera. La verdad es una palabra grande, ¿no? Pero la respuesta certera sobre lo que estoy trabajando sobre mis pacientes. De eso se trata. Yo soy terapeuta, aparte de dar cursos, doy terapia. Necesito hacer diagnósticos diferenciales, necesito conocer las causas de los problemas de mis pacientes. A veces simplemente necesito elegir entre una terapia y otra de las que practico. Practico varias. Entonces me queda alguna duda. No siempre tengo la total seguridad. A veces no. Cuando tengo la seguridad completa de un tratamiento, de lo que tengo que hacer a mi paciente, evidentemente no necesito la kinesiología, entonces en este caso no la hago. Pero la, la verdad que le confieso que la mayor parte de las veces tengo muchas dudas. Y deberíamos todos tener muchas dudas, porque en realidad hay un principio en kinesiología que no sabemos nada de nuestro paciente. Creemos saber, pero no sabemos. Pero este tema, que es el punto central, digamos, de por qué utilizar la kinesiología, lo vamos a tratar, evidentemente, en esta presentación y lo vamos a explicar. Yo ahora no lo estoy explicando, solamente lo estoy enunciando. ¿okay? Hablaré un poquito de la kinesiología, luego veremos algunas demostraciones del arm reflex, el test que principal que se, se utiliza, y también del test del músculo indicador fuerte con el deltoide. Pero principalmente vamos a hablar del arm reflex, el de reflejo del brazo. Porque es el test más sencillo de realizar, que requiere, que se puede incluso hacer mucha más preguntas rápidamente, que es fiable, es un buen test y fácil de aprender, fácil de aplicar. Entonces, estas son muchas ventajas. Me presento antes de, de empezar realmente a hablarle de la kinesiología. Yo me presento, me llamo Andrea, Andrea Gavazzi de Luigi. Soy italiano, pero desarrollé mis estudios más bien en España primero y luego en México. Pues me fui a España bastante relativamente joven. Y allí empecé, bueno, a conocer el masaje, la osteopatía, la acupuntura. Luego tuve que volver a estudiar osteopatía en una, como un upgrade de como... Un curso universitario superior, luego biomagnetismo, luego otra vez biomagnetismo, luego otra vez biomagnetismo. Bueno, biomagnetismo lo estudié tres veces, pero fue un curso diferente, enfoques diferentes. Uno tradicional, según el principio del doctor gois Otro uh, del doctor, uh, del maestro Antonio Salas, una, digamos, una kinesiología más evolucionada. Y otro de la escuela, de otra escuela aquí de México bueno sin hacer publicidad donde hay mucha influencia del biomagnetismo cubano, porque en Cuba se ha investigado el biomagnetismo por si no lo saben lo que practican el biomagnetismo le voy a dar un tip. el doctor Gois ha descubierto la terapia, pero sus investigaciones han sido digamos ahora un poco superadas por las investigaciones que han hecho en Cuba porque en Cuba se han hecho investigaciones en hospitales. En, en centros ya de alto nivel, y bueno, han descubierto cosas muy interesantes. Yo les invito a descubrirla. Están ahí en internet en algún lado. Aquí en México, acuputomología, holograma, plasma, etcétera, y la quiropráctica. También siempre han andado investigando, tratando de entender las cosas. De ahí viene un poquito el interés en la kinesiología. ¿Cómo conocí la kinesiología? Fue en el año 2008, en el primer curso de biomagnetismo con el maestro Antonio Sala, que vino a Tenerife y pues, nos enseñó el, pues, el biomagnetismo, obviamente, pero él testaba en vez de con la pierna, con los brazos, o sea, con el arma reflex, con este test. Y bueno, ahí estuvimos aprendiendo el biomagnetismo. De vez en cuando yo tenía contacto con, con el maestro y le preguntaba, por ejemplo, el tema de famoso tema de de los pacientes tratados con quimioterapia y si se le puede dar par eh, eh, biomagnético. Obviamente, lo que se atiene a la, la línea clásica de hoy, ya saben que no, no se puede. Y, y pues no es cierto. A veces se puede y a veces no se puede. Entonces, si en la duda no deberíamos efectivamente utilizarlo, pero si el cuerpo del paciente me dice que sí se puede, pues damos la prioridad al cuerpo. El cuerpo sabe en definitiva, cuando yo le preguntaba cosas del biomagnetismo al maestro Antonio Sala, me decía: pregúntale al cuerpo. Me lo dijo así en el tema de los pacientes con, uh, que habían tenido quimioterapia, porque realmente eh, yo obtuve uno de mis primeros pacientes, pues había tenido quimioterapia y yo no sabía qué hacer. Entonces, le puse, el cuerpo dijo que sí, le puse los imanes y el paciente se sintió mejor, no tuvo ninguna reacción, no tuvo ninguna movilización de de la quimioterapia, como se dice clásicamente. Eh, otras veces le preguntaba, oye, los imanes, estamos hablando de que al principio utilicé la kinesiología, el arma reflex, con la, el testaje del par biomagnético, ¿no? Con el par biomagnético. Entonces, a lo mejor eh, está otro duda, a veces, oye, a algunos puntos se ponen los imanes invertidos, alguna persona pide los imanes invertidos. Entonces, yo a veces le preguntaba todavía al maestro y me decía, no, pregúntale al cuerpo, que él te lo va a decir. Luego empecé a reunirme con un grupo de kinesiólogos que habían sido compañeros de estudio, que conocían mucho más que, bueno, que yo en ese momento de kinesiología, y me enseñaron todos los trucos de la kinesiología, porque son muchos. Todos lo, bueno, los mudras, eh, los campos prioritarios, la, el protocolo inicial del cual vamos a hablar hoy, que todo esto no lo habíamos visto en el curso de biomagnetismo porque de ahí se, se, se trataba más o menos de preguntarle al cuerpo ¿eh? de, pregun de, de aplicarlo para la kinesiología. en definitiva, a partir de haber aprendido el, el arm reflex, aplicándolo al biomagnetismo, me di cuenta de que se podía aplicar a cualquier cosa. incluso me acuerdo, al principio, como yo soy, también soy acupuntor, pero malo, <laughs> lo reconozco. No estudié mucho el acupuntura, la estudié, pero no, no profundice. Entonces, a veces tenía duda en los diagnósticos. El diagnóstico en acupuntura no es tan sencillo. Entonces, empecé a hacer el diagnóstico de los puntos de acupuntura y de los meridianos con kinesiología aplicada. Mis compañeros del estudio de acupuntura decían que va, que va, eso no es así, tiene que hacer el diagnóstico como te han enseñado, no sé qué, no sé cuánto. Pero mire, yo le digo la verdad, tenía mejores resultados. Con la eh, diagnosticando con la kinesiología. Y así lo hacía. Y en osteopatía, que es la disciplina que manejo más, de hecho también doy cursos de osteopatía, el diagnóstico, digamos, tiene su complicación, pero bueno, de alguna manera pues, lo sabemos hacer, vamos, sabemos hacer. ¿no? Entonces, también ahí me he dado cuenta que con la kinesiología recibo información muy importante. Entonces, en la práctica, yo diría que la kinesiología se puede aplicar a todo. Kinesiología significa estudio del movimiento. ¿no? Kinesis es movimiento y logos es estudio o conocimiento del movimiento. Por lo tanto, digamos que la palabra aplicada a la kinesiología holística, la, la, esta, utilizar el término kinesiología en esta disciplina que realmente es de diagnóstico, también es de tratamiento, pero es sobre todo de diagnóstico. El nombre, bueno, pudiera haberse elegido de otra forma, pero, sin embargo, ahora estudiando que el doctor George Goodert desarrolló la kinesiología, él hacía como test muscular, entonces, sí, él aplicó el nombre y era válido. Luego, la kinesiología, a partir de, del descubrimiento de la kinesiología en el 1964, obviamente ha ido ampliándose, ha ido estudiándose más, ha ido practicándose mucho. Y ya no es una kinesi, no, no es una ya no es una kinesiología, porque no estamos estudiando el movimiento, estamos estudiando las respuestas del cuerpo a ciertas preguntas. Ah, es decir, yo lo llamaría, no sé, la, bueno, la máquina de la verdad, yo la llamo la máquina de la verdad, en realidad, ¿no? Es, como, es más que estudio del movimiento, es mucho más. Obviamente en fisioterapia, en muchos países llaman la fisioterapia kinesiología, entonces ahí sí el nombre es correcto. Entonces, la adquinesiología es una técnica de diagnóstico que permite comunicarse con el cuerpo del paciente para averiguar, bueno, prácticamente todo. Origen, causas, tratamientos de las enfermedades, todo lo que quiera preguntar en realidad, todo lo que se pueda preguntar al cuerpo a través de unos tests de fácil ejecución y entendimiento. Test son muy sencillos. Una explicación que se le da que es puede ser cierta, pero no lo dice todo, también es que las células de nuestro cuerpo poseen memoria con diferente información, ¿no? O sea, bueno, son las que viven ahí en el cuerpo, son las que saben lo que es bueno y malo para el cuerpo. Y entonces esta información es química, emocional, hemisferio, columna, cadena muscular, circulación de la energía, meridiano, campo emocional, todo. Entonces, en, prácticamente según una teoría, digamos, una de las teorías. De cómo funciona la kinesiología, cómo funciona la respuesta del cuerpo, porque es una respuesta inconsciente. O sea, yo hago una pregunta mental y el cuerpo me da una respuesta sin, ni siquiera, sin que la persona, sin que mi paciente haya escuchado nada. Y entonces, primera pregunta, ¿cómo sabe el cuerpo lo que yo he preguntado? Segunda pregunta, ¿cómo puede el cuerpo responder? Bueno, básicamente, y llegando al, al final de todo el asunto, el cuerpo eh, responde a través de un, una, digamos, respuesta muscular. Por lo tanto, algunos definen la kinesiología como la conexión entre la mente, pero mente en mayúscula y entre comillas, con el cuerpo. ¿Por qué? Porque esa mente en mayúscula y en entre comillas no es la mente que piensa, oye, ahora son las seis de la tarde, voy a empezar un webinar. No, no, no es esa mente. Ese es el cerebro, que es... Parte de nuestro cuerpo. La mente podríamos llamarla también conciencia, la conciencia, que es, la conciencia no es algo del cerebro. La conciencia, por ejemplo, la tiene un embrión fecundado, fecundado, perdón, uh, el primer día de vida, es decir, cuando una mujer se queda embarazada, el primer día, tiene, se está activando una serie de mecanismos que van a dar a nacimiento a una persona. En ese primer día ya el embrión, que son pocas células, ya tiene conciencia. ¿no? Esto es algo interesante también. ¿no? Pues tiene la conciencia de existir, sabe que existe. No lo sabe racionalmente, no tiene cerebro, no tiene sistema nervioso, no lo piensa, pero lo sabe. Perci por lo tanto, percibe su existencia, no desde un punto de vista lógico no desde un punto de vista intelectual, como podríamos nosotros, ah, no, pero es que no tiene no sé qué, tal. No, espérate, una planta no tiene cerebro, pero percibe peligro cuando le cortan rama, un animal tiene un cerebro diferente al ser humano y percibe su entorno, tiene un instinto de supervivencia, entonces se conoce, se, se sabe que todos los seres vivos tienen algún tipo de conciencia. Entonces es a través de esta conciencia que no es cerebro, repito, que, eh, por ejemplo, podemos tener una respuesta kinesiológica, una respuesta a una pregunta mental, porque entonces, cuando yo hago una pregunta mental a una persona, que es decir, pienso una pregunta, la persona no me oye, yo no he dicho nada, la persona no sabe conscientemente, racionalmente, qué es lo que estoy pensando. Sin embargo, su conciencia capta la pregunta, capta el mensaje. Y a través de su conciencia responde. Ahora, lo increíble es que no es que responda de una forma mística o energética, no, no, me da una respuesta celular. Por lo tanto, digamos que la conciencia además es capaz de manifestarse como si fuera un fantasma que viene ahí y dice, oye, estoy vivo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces lo da a través de una respuesta muscular. Esto que puede parecer fantasioso, en realidad hay miles de personas que lo practican. Que se quedan asombrados con los resultados, es decir, si esto fuera solo una teoría, sería indemostrable. Sin embargo, ya verán luego con algún ejemplo también cómo es totalmente demostrable. Yo no me voy a meter en la tarea de hacer una demostración científica para convencer a los directores de la universidad de no sé dónde, porque no es mi trabajo. Mi trabajo es difundir, dar cursos, enseñar técnica y hacer que más terapeutas aprendan esta técnica maravillosa. Sin embargo, yo estoy convencido de que la kinesiología es cierta y funciona porque no tengo forma de saber si yo tengo un paciente acostado en la camilla que no he tocado, que no he visto, que no he hecho ni una sola pregunta, que a veces lo he hecho así también. Y pregunto con el Arm Reflex qué vértebra tiene subluxada. Cuando yo luego voy a tocar esa vértebra y veo que efectivamente están subluxadas y que no hay otra vértebra subluxada, digo, oye, las vértebras son 24. El test del ARME Reflex me ha dicho que la C2, la segunda cervical, la cuarta dorsal y la L3 estaban subluxadas. Luego yo voy y compruebo eso, ¿cómo, cómo es posible que haya acertado. Eso para un diagnóstico. Para un tratamiento lo mismo. Ahora le voy a contar un caso de un tratamiento, que bueno, que fue simpático, fue, fue hace mucho tiempo y pues por eso me acuerdo. Eh, la kinesiología... Veamos qué posibilidades tiene. Si quieren verlo de otra manera, a ver. Andrea, me estás hablando de kinesiología. Sí, te estoy hablando de kinesiología. Yo soy Andrea. Te voy a hacer una promesa. Aquí vamos a dar una promesa. ¿No? Una, una introducción que dice, vas, a, con la kinesiología, vas a poder hacer esto. Tú. Yo ya lo hago, pero... Tú, si quieres aprender kinesiología vas a poder hacer lo siguiente. Pero, entonces podrás preguntar al cuerpo cuáles son sus necesidades en este momento, en lugar de decirla por razonamiento. Esto es muy importante. Entonces, tú sin kinesiología, bueno, no sé si puede o no puede preguntar al cuerpo, pero normalmente no se puede. ¿Cómo pregunta al cuerpo? Ojo, yo no estoy hablando de hablarle a una persona. Digamos que yo estoy atendiendo al señor Pablo, que está ahí acostado en la camilla. Yo no le pregunto a Pablo, "Oye Pablo, ¿qué es lo que necesita en este momento?" Mejor dicho, yo esto ya lo he hecho. Yo cuando el paciente, cuando Pablo llega, lo siento en una silla, le digo, "Oye, ¿qué necesita? ¿Qué te duele? ¿Qué te pasa?" Le hago la historia al clínico, historia al médico, etcétera, etcétera. Esto como todos sabemos, ¿no? No, no me refiero a eso. Cuando Pablo está acostado en la camilla, ¿cómo puedes tú preguntar de otra forma? al cuerpo, a la inteligencia del cuerpo, cuáles son sus necesidades. Esa es una de las posibilidades de la kinesiología. Tú podrás hacerlo. Además, también es interesante que tú puedes preguntar cuáles son las necesidades en este momento, porque si Pablo, este ejemplo de Pablo, hubiera estado conmigo hace cinco años, no quiere decir que ahora mismo tenga las mismas necesidades, no tenga las mismas el porque el cuerpo cambia, evoluciona, se va transformando, para bien o para mal, los cuerpos cambian. Cambiamos con la edad, con el paso del tiempo, con los años, con los cambios de alimentación, incluso con los cambios de estación, a alguna persona se le activa ahora aquí en México temporada de lluvia, a muchos se le activa la debilidad de riñón y pues empiezan a tener lumbalgia, ¿por qué? Porque está conectado con la, con el frío, con la humedad, etc. Ok, por un ejemplo. Entonces, en verano no tienen este problema porque hace calor. Entonces, tú te podrás preguntar al cuerpo sin deducir la necesidad del cuerpo por razonamiento. Y el problema de razonamiento es que no es fiable, mientras la respuesta del cuerpo sí es fiable. Y este punto, repito, lo vamos a ver ahora porque es muy importante. La respuesta que te va a dar el cuerpo es sí o no, es decir, binaria, dos posibilidades. Si yo le pregunto al cuerpo, ¿es para ti son buenos los, no sé, las proteínas de la carne? ¿no? ¿La carne es buena para ti? ¿Cuerpo? ¿Cuerpo de Pablo? No es Pablo, ¿eh? El cuerpo, la célula de Pablo. Célula de Pablo. Al comer carne, digamos, ¿te fortalece o te debilitas? ¿No? ¿El cuerpo me va a decir sí o no. El cuerpo no me va a poder decir, oye, mira, a veces sí, a veces no, es que Pablo come una carne de mala calidad, dile a Pablo que deje de comprar esa carnicería, le están... El cuerpo no te va a hacer este discurso. ¿Eh? El cuerpo dirá sí o no. Por lo tanto, también hay una necesidad ¿no? en el kinesiólogo que la pregunta tiene que estar hecha con precisión. ¿Okay? Y, y también ese es un tema del cual le voy a hablar en este webinar. Bueno, pero lo más interesante de todo es que la respuesta es verídica, cierta, absolutamente cierta. Si tú has preguntado bien, si las premisas se han dado bien, si el protocolo inicial lo has hecho bien, la respuesta va a ser cierta. Mientras, si tú vas con tu razonamiento, también te puede equivocar. Entonces yo poder preguntarle a la célula del cuerpo de Pablo, mira, célula, ¿qué suplemento le van a sentar bien a este señor que tiene, no sé, tiene problemas de X? ¿no? O sea, tiene... El problema de próstata, qué suplemento le puedo dar ahora en este momento para que ayudarle en su problema. O si hay un tema de intolerancia, averiguar intolerancia, si es un tema de si es un tratamiento de columna, me refiero, ¿no? Oye que vértebra está desplazada, ¿no? Como le comentaba antes, ¿no? Pero si yo fuera médico, preguntaría, oye, le tengo que dar, no sé, hay una persona que tiene un traumatismo, oye, le voy a dar ibuprofeno, o paracetamol, o naproxeno, o lo que sea, cualquier antiinflamatorio, le voy a dar eh, perdón, corticoides, o no le voy a dar nada. Y además, ¿en qué dosis? También puedo testar medicamento, medicamento alopático. ¿okay? Problema emocional, y psíquico, para los psicólogos, créame, es una. <laughs> Es llegar al punto de la, del asunto a la primera. Otra cosa es que uno luego quiera ir a la raíz de un problema, a la primera o quiera llegar poquito a poco, pero tú ya sabes a dónde vas a llegar. Entonces la kinesiología se utiliza muchísimo, por ejemplo, también en tratamiento emocionales. Existe toda una rama de la kinesiología, la kinesiología de la conducta o la, kinesio, la kinesiología emocional, se puede llamar de muchas maneras, que se especializa en este campo. Origen de enfermedades, origen, causas, más o menos, ¿no? Y también tratamiento. Esas son dos grandes opciones. No siempre me queda claro el origen de una enfermedad. Yo puedo tener una vértebra subluxada en el cuello y ser por un mal movimiento, una contractura, un problema físico, pero yo puedo tener un problema exactamente igual que no ha sido causado por movimiento, contractura, ni nada por el estilo, simplemente por una uh, situación emocional. Entonces, tengo delante de mí un problema físico, pero causado por un origen emocional. Entonces, si yo tuviera que tratar a esa persona con un problema emocional, pues es diferente si tengo que tratar a una persona que solo tiene un problema físico sin origen emocional. ¿Por qué? Porque son diferentes causas. Y de alguna manera, yo por lo menos quiero llegar a la causa de las enfermedades. Y qué curioso que cuando empecé con el masaje, que solo hacía masajes prácticamente, no hacía otra cosa, pues solo sabía hacer masaje, yo tenía siempre clarísimo la causa de las enfermedades de, de mi problema. O mejor dicho, no la investigaba porque no venía tanto al cuento. Simplemente venía una persona. Oye, dame un masaje de espalda o tengo una contractura, aquí tú vas y trabajas, no te estás preguntando demasiadas cosas. O Generalmente yo no la hacía. Cuando empecé a estudiar osteopatía se me presentaba ya un par de posibilidades, porque ella es solo contractura muscular, hay problema vertebral. Hoy mismo estaba hablando con una compañera que es masajista. Ella estudió conmigo manipulación vertebral, pero no se siente segura con la manipulación vertebral. ¿eh? Estudió en el curso presencial, ¿eh? para que lo sepa. Y entonces eh, esta persona este, tenía un paciente con una contractura, pero ella empezó a ver que puede haber una, una, un problema de una vértebra y como ella no se siente segura la mandó al quiropráctico. Entonces a mí me pasaba lo mismo cuando, cuando manejaba masaje y osteopatía digo bueno qué le hago ahora o no porque no puede a veces no podía combinar las dos terapias. ¿Qué le hago ahora? Luego estudié acupuntura y más dudas todavía. Luego estudié el par biomagnético, el plasma, esto y lo otro, la quiropráctica, un montón de cosas. Y también mucha nutrición, porque a mí me gusta mucho el campo de la nutrición. Y finalmente, cuanto más estudios tenga uno, más dudas vas a tener, porque te das cuenta de que un problema de una persona puede tener, distinta, primero, distintos tratamientos y distintos orígenes y yo quiero conocer el origen de una persona, también quiero darle el tratamiento más indicado si puedo. Pues aquí le va un caso mío, un caso un paciente mío que sucedió cuando empecé con la kinesiología. Viene una persona referida por otra persona que había sido tratada por mí. La primera persona obviamente pues, bueno, obviamente quedó satisfecha porque obviamente porque mandó el otro, ¿no? Entonces eh, me mandó un amigo un amigo, ¿no? tiempo después viene y me dice, oye, yo quiero que me... Tú le, le desbloqueaste la columna a fulanito y pues le fue muy bien y quiero que me haga lo mismo porque yo tengo lo mismo. Tenía también contractura en la espalda, ¿no? Vale, le hago kinesiología y sin embargo, sí, efectivamente, esta persona tenía bloqueos, tenía tensión en la espalda, obviamente, y vértebra subluxada. Pero la causa principal del problema era de naturaleza química, es decir, intolerancia a alimentos. Y además era la causa principal absoluta, es decir, no había, por ejemplo, o, o sea, no tenía la cadera desajustada, no tenía problema de lesiones antiguas, no, 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 solamente todo su desajuste venía de una alimentación bastante errónea para esa persona. Entonces, yo me vi en la, entre la espada de la pared o me vi con una, tomando una decisión. Digo, bueno, pues si le hago un ajuste y le doy un masaje y le hago osteopatía, seguro que va a salir bien. Pero también, obviamente, a los 15 días o, a la, o al mes o a los dos meses le va a volver el problema porque la causa sigue ahí. Porque si esta persona tiene un problema de alimentación y sigue comiendo mal, cosa muy probable, va a seguir enfermando. Eso es evidente, ya lo dijo Hipócrates. ¿Eh? Que tu alimento sea tu medicina, pero no tu veneno. Entonces tuve que un poquito, como decir, eh, jugármela. Yo quería que esta persona hiciera cambio en la dieta. ¿Por qué? Porque a través de la kinesiología, que me había dado una respuesta certera, una respuesta que yo no dudaba en ese momento, y en ningún momento lo dudé, yo sabía que la única posibilidad de curación de esta persona era quitarle los alimentos que le hacían intolerancia entonces me la juego un poquito y le digo oye, no te voy a tocar, tú me pides que te haga un desbloqueo de columna, pero no te lo voy a hacer si quieres te puede ir, no te voy a cobrar nada eh, pero el problema le explico que es un problema de alimentación es un problema de dieta, que tiene que hacer unos cambios en la dieta, bla bla bla, le estoy ahí un poquito tratando de convencer y lo convenzo, entonces me la estuve jugando a ver, tú te jugaría a un paciente así nuevo, referido por otro amigo tuyo, bueno conocido tuyo paciente antiguo así ¿Te la jugarías si no estuviera seguro de que, la, de que el problema es como tú dices? Yo creo que no, porque podría perder uno o dos pacientes, podría no ayudar, podría quedar como... Ustedes saben que cuando un paciente no es atendido bien, te quita 10 porque empieza a hablar mal de ti, ¿no? Entonces, me la jugué, ¿no? Yo estaba seguro, porque la kinesiología a mí me da mucha seguridad. Y así fue. Le dije al paciente, ok, ahora te vas, no te toco, no lo quise tocar para que no confundiera. Si le hubiese dado el ajuste, se sentía bien, pero no iba a cambiar nada en la dieta, porque no, porque ya se sentía bien, entonces ya se olvidaba, ya dice, bien, hasta que le vuelve el dolor. Entonces yo le dije, no te voy a tocar, vas a tu casa, quita esto, lo otro, lo otro, que obviamente no me acuerdo lo que era, fue hace varios años. Y le dije, vuelve aquí en 15 días, de toda forma, sea como sea, te voy a dar tus ajustes, te voy a dar tu masaje, no te voy a cobrar nada. Si vemos que no te, ha dado, si no te ha solucionado el problema. Oye, a los 15 días vuelve el paciente y se encontraba bien, sin tocarlo. ¿ok? Entonces, esto fue un caso que fue un caso entre mil que me ha pasado a mí, que pasa mucho estos casos, es decir, que con la kinesiología cambia radicalmente tu visión de un paciente entiende otra necesidad de que a lo mejor no puede. ¿Cómo, ¿Cómo vas a saber, hablando con una persona, que va a tener intolerancia? No lo puedes saber, en definitiva. De hecho, para eso existen test eh, químicos, o sea, test de sangre, pero un test de sangre requiere un tiempo, requiere tomar sangre, sacar sangre a una persona, mandarlo al laboratorio, analizarlo y... Oye, el test de sangre, el test ALCA te cuesta, en España costaba 400 euros, son 450 dólares un test. Yo en 10 minutos averiguo las intolerancias con coste cero. Es diferente, ¿no? En kinesiología, las respuestas son dadas por un simple test, sencillo, fácil de realizar, un test que se llama arm reflex, reflejo del brazo, y que consiste en un acortamiento involuntario de uno de los dos brazos de un paciente cuando se le hace una pregunta. Es decir, tú haces una pregunta mental sin hablar y se produce un acortamiento involuntario de uno de los dos brazos, cualquiera de los dos. ¿eh? Para esto hay un código que se establece entre paciente y terapeuta. A partir de esta, digamos, de, esta de este desarrollo del test muscular, pues para mí, me repito, que el test kinesiológico es como si fuera la máquina de la verdad, porque me dice la verdad. Veamos cómo se llegó a conocer la kinesiología, porque realmente es una disciplina nueva, ¿no? En 1964, el doctor George Gooder que era un quiropráctico, eh, hacía a sus pacientes test musculares, ¿no? Eh, test de fuerza muscular. Test que todo fisioterapeuta conoce muy bien y muchos quiroprácticos y osteópatas. De hecho, George Goodert era un quiroprático de Estados Unidos. En uno de sus test musculares, empieza a. También utilizaba suplementos y nutrición, ¿no? Complementaba su trabajo de quiroprático con suplemento y nutrición. Entonces, en uno de estos. Con un paciente, empieza a hacerle el test del músculo indicador fuerte, que ahora voy a explicar qué es. Primero el músculo es fuerte, luego le da un poquito de azúcar, ojo, no una cucharadita de azúcar, no media cuchara, no un cuarto de cucharadita, de cucharilla de café, nada. Una puntita, cuatro, cinco, seis granitos de azúcar. ¿Mm? O sea, nada. Simplemente una información al cuerpo. Le pone un poquito de azúcar en la lengua, le vuelve a repetir el test del músculo que antes era fuerte y ahora el músculo se ha debilitado, ¿no? Como la cantidad que usa es pequeñita, dura unos segundos. A partir de ahí, normalmente hoy en día consideramos que son tres segundos. Es decir, el efecto de poner una puntita de azúcar y testar dura tres segundos. A partir de ahí, el músculo vuelve a estar fuerte porque ya el cuerpo ha entendido que no había ese peligro. O esa que no ha comido eso, pero lo engaña un momentito. El cuerpo cree que estamos tomando azúcar, entonces se debilita. Es increíble porque si un alimento te hace daño, no te hace daño de inmediato, o sea, tiene que metabolizarlo primero. Entonces, la información llega antes que la digestión, que tarda su tiempo. Entonces, no es por proceso digestivo poner un poquito de azúcar en la punta de la lengua, es para decirle al cuerpo, preguntarle al cuerpo, oye, ¿qué tal con el azúcar? porque ya conoces el sabor el cuerpo reacciona inmediatamente entonces empieza a descubrir esta conexión entre los estímulos nutricionales los suplementos tal y el test que él ya hacía de fuerza muscular empieza a probar también por otro motivo en pacientes que estaban debilitados ¿no? que a lo mejor tenían algunos músculos débiles y le pone un suplemento no sé por ejemplo vitamina C oye el músculo se fortalece o sea sin darle un tratamiento simplemente poniéndole ahí un miligramo de vitamina C en la punta de la lengua y dice, oye, se me fortaleció. Como claro, ahí también, como no has tomado vitamina C en cantidades, digamos, ponderales, entonces pues a los tres segundos ya la información cesa y el músculo vuelve a estar débil. Entonces realiza esta observación y empieza a utilizarla como test. Luego evoluciona un poquito, dice, vamos a probar si el, para ser más sencillo todo el testaje, en vez de poner, que es como un poquito como lo hacemos más hoy en día, el alimento o el suplemento, no es necesario darlo a la persona. Simplemente lo pone en un tubito de estos tubitos chiquitos, ¿no? Pone ahí una media pastillita de vitamina C, una vitamina D, una vitamina B, esto, todo lo que tú quieras testar, lo mete ahí en una cajita y empieza a sacar uno por uno. Lo pone, por ejemplo, aquí en la carótida, en el cuello, hace el test y no, no hace falta ni siquiera... Dar el alimento. Obviamente, tampoco hace falta que el paciente sepa lo que está testando. Todos estos test de kinesiología se hacen sin que el paciente en ningún momento sepa lo que estamos testando. Y eso es muy interesante. De hecho, verán en los vídeos que luego le voy a mostrar de, de los test, luego tenemos unos vídeos para la práctica, ¿no? Y eh, en estos vídeos, bueno, yo hablo. ¿No? Porque, porque quiero que el que está viendo el video, o sea, ustedes entiendan lo que está pasando. Pero cuando se hace de verdad, en consultorio no se habla. No es necesario hablar. El test o la pregunta se hace de forma mental. Eh, ya lo hemos dicho. ¿eh? Vale, seguimos. Con el test de kinesiología, bueno, la kinesiología en definitiva, perdón un segundito, corre, la fuerza o la debilidad de cada músculo, eh, por ejemplo, ¿no? esta, 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 el, bueno, normalmente se usa más el deltoide, ¿m? pero existe la rueda de los 14 músculos, los, dos, los 14 músculos principales. ¿no? Se utilizan 14 músculos si uno quiere hacer una kinesiología más clásica, digamos, más al estilo antiguo. Yo estudié así en un primer curso que hice, pero no me gustó mucho. Me gusta más el Armor Flex que aprendí con Antonio Sala. ¿no? Ya había estudiado la rueda de los 14 elementos, un poquito más complicada. Es más, eh, a veces no se puede hacer a todos los pacientes y el arma reflex es más sencillo. Ahora van a entender de qué le hablo. Pero como sabemos que en acupuntura hay 12 meridianos principales, más el RENMAI y el dumay, pues cada uno de estos meridianos que está conectado, bueno, lo dice aquí en la segunda línea, ¿no? en el segundo cuadrito, no cada músculo está asociado a un meridiano de la acupuntura. Entonces se ha empezado, por ejemplo, a testar los meridianos de acupuntura con los, con los músculos también como cada meridiano está conectado con la salud de un órgano ¿no? por ejemplo el intestino delgado perdón el meridiano del intestino delgado y del corazón están conectados con el corazón el elemento fuego etcétera entonces pues ahí tenemos ¿no? entonces, la salud del órgano cuando estos músculos que estaban previamente fuertes lo ponemos en contacto de una sustancia nociva dañina para el cuerpo se debilitan instantáneamente durante tres segundos y al contrario cuando ponemos los músculos en contacto de sustancia eh, digamos eh, beneficiosa positiva para el organismo entonces pues se fortalecen se fortalecen más todavía no entonces nos dicen bueno o malo pero no desde el punto de vista de lo que uno cree o de lo que ha oído de lo que ha leído porque luego yo me encuentro la gente que acaba de leer que que si toma una hoja de laurel en luna llena pues este se te va y tal, y entonces tú dices leo algo me lo creo lo practico y hasta me funciona pero en realidad pregúntale a tu célula a ver qué opina no sería más fácil no es una herramienta altamente útil para detectar las enfermedades la salud y las enfermedades entonces en definitiva la kinesiología es holística me permite averiguar cualquier cosa el test del deltoide, MIF, indica músculo indicador fuerte. En práctica, ten, para lo ideal para hacer este test, que es el test tradicional que usó George Goodert, repito, yo le voy a hablar del ARM reflex, que es el test más importante para mí, el, el más nuevo. Yo creo que la mayoría de los kinesiólogos hoy en día utilizan el ARM reflex, aunque no he hablado con todos, <laughs> no los conozco a todos, pero... Sin duda es el más sencillo, el más provechoso, ¿ok? Pero bueno, habrá quien te diga lo contrario. Entonces, M y F, músculo, indicador fuerte. Cuando un músculo es fuerte, me sirve para este test. Si un músculo está debilitado, es decir, porque te, porque porque está lesionado o en fin, o, o está en un meridiano que tú tiene mal, decir, por cualquier causa, no me serviría, nunca estaría fuerte nunca podría haber un elemento positivo y todo me parecería que hace daño porque ese músculo está debilitado. ¿okay? Entonces, no, se tiene que buscar un músculo que esté fuerte, músculo que sea fuerte. Entonces, ¿cómo se hace? Eh, bueno, ahora vamos a ver un vídeo de cómo se hace este test prácticamente. Este test se usa mucho, por ejemplo, en el deporte se usa cuando no hay una camilla, porque el arbre flex sí se necesita camilla. Se utiliza en demostraciones de productos. Yo he visto, me acuerdo que antes se usaba mucho y todavía, ¿no? Te invitan a una reunión donde el representante de un laboratorio de un de algo de un producto te va a decir, te va a demostrar cómo su producto es el mejor del mundo, ¿no? Obviamente, porque lo está vendiendo. Entonces te hace un comparativo, por ejemplo, entre su vitamina C. Entonces pone la vitamina C, no sé, en la mano, ¿no? Le da en la mano ahí. La modelo tiene la mano derecha levantada. ¿no? Entonces dice, aguántame con la otra mano, aguántame un frasquito con vitamina C, ¿no? De la mía, va, músculo fuerte. Luego le da la de la competencia y pum, músculo débil, ¿no? Se usa mucho en las demostraciones pero también porque se puede hacer trampa. ¿no? Pero bueno, no es el lado. Chistoso, el lado tramposo, ¿no? Pero efectivamente en las demostraciones de productos se usa este test porque es visual, se ve claro. ¿eh? Ahora lo van a ver. Ah, todavía. ¿Cómo, ¿Cómo se realiza el test sobre cualquier músculo indicador fuerte? Ahí lo vamos a hacer sobre el deltoide, pero se puede utilizar muchos más músculos. ¿eh? Entonces tenemos el paciente de pie con un brazo levantado de forma que quede paralelo al piso, o sea mirando hacia adelante, o sea el brazo al frente, a 90 grados en vertical sobre la línea del cuerpo. Terapeuta se pone a un lado con la mano sobre el brazo extendido y le, eh, luego empujamos con firmeza sin, sin que sea una prueba de fuerza. Empujamos con dos dedos o cuatro si quiere hacia abajo con una fuerza regular, no máxima. No se trata de ver quién es más fuerte, se trata de ver si el músculo es fuerte, que no es lo mismo. No, se quiere, no quiere decir que el músculo sea más fuerte que tú, no quiere decir que tú no lo puedas doblar, porque obviamente un hombre al lado de una chica, además el hombre apretando hacia abajo, o sea, con ventaja posicional, siempre va a ganar. Entonces, no, no se trata de eso. Yo tengo que hacer una fuerza que en condiciones normales esa persona pueda soportar, aunque le cueste un poquito, pero la pueda soportar, y si el músculo estuviera débil, no la puede soportar fíjense que a veces hacemos el test en el brazo derecho y pum se cae enseguida dice pero si no no, no puede meter le pregunta al paciente oye que tiene que aguantar no puedo y tú dices seguro que no no ha entendido lo que tiene que hacer se lo vuelvo a explicar le vuelve a caer el brazo lo hace en el lado izquierdo y brazo fuerte parece eh, Schwarzenegger eh, cuando era joven tú dices no sé qué ha pasado aquí entonces un músculo es débil, el otro es fuerte. Entonces utilizaríamos el músculo fuerte. Entonces, si no hay problema físico, si el músculo no está lesionado, el paciente más o menos relajado, el músculo deberá dar como resultado fortaleza, es decir, permanece bloqueado, y a partir de ese momento podemos utilizar el deltoide como músculo indicador, o es el músculo que hemos testado como músculo indicador fuerte. O sea, vamos a preguntarle si es bueno la vitamina, si es bueno el azúcar, si es bueno esto, lo otro, a nuestro paciente. Vamos ahora a ver. Ese test, aquí voy a poner el micrófono hacia la pantalla. Vamos a ver el test, aquí hay un vídeo. El test del músculo indicador fuerte, que en este caso utilizaremos el test del deltoide, que es un músculo que está aquí, en el hombro, sostiene el brazo así o así horizontalmente. Entonces eh, vamos a ver cómo se realiza el paciente de piel. No estamos de lado para que no nos vea prácticamente, para que yo no haga interferencia con el paciente. Eh, puedo apoyar una mano en el otro hombro para estabilizar su cuerpo y darle la indicación al paciente. Las indicaciones son: levanta tu brazo derecho, voy a presionar fuerte, tú tienes que resistir el movimiento. Aguanta, ahí aguantó. Si sí, ya sabemos que el brazo, ya sabemos que este músculo es fuerte. Ahora yo voy pensando, por ejemplo, eh, en un alimento que sospecho que pueda ser dañino. No hace falta ni nombrarlo ni que lo piense el paciente ni ponerlo físicamente en contacto, basta con que yo piense en este alimento bien están viendo que yo digo lo que, lo que haríamos en un test de verdad aquí yo hablo o sea yo las, algunas cosas las estoy hablando ¿okay? luego la, verán que algunas las hablo otras no ¿por qué? porque así el vídeo es didáctico este vídeo no es un paciente real eso es, se, se ha digamos grabado para los cursos okay entiendo la diferencia es muy importante nunca se habla porque además al hablar podríamos estar condicionando ¿no? la persona dice uy me van a quitar no sé el queso que me gusta pues yo le doy fuerte ¿no? o sea como lo estaría condicionando, estaría influenciando la respuesta del paciente. Mientras, nosotros no queremos esto. Nosotros queremos que la respuesta venga de la célula, no de lo que el paciente quiere. Entonces no se habla. Pero en el vídeo yo voy hablando, obviamente. Levanta el brazo. Y se debilitó. tú, pensando en el gluten. Voy a hacer otro alimento. Se debilitó también. Voy a, voy a pronunciar el brazo. Voy a pronunciar una palabra y veamos cómo reacciona Bueno. Por, para ser más claro, al gluten, no me acuerdo cuál era el otro alimento porque me olvidé de decirlo, que había pensado, ambos alimentos eh, ya daban intolerancia. Es decir, debil, al pensar en un alimento, en una sustancia, el brazo se debilitó, como vieron, no pudo aguantar la posición. Eh, de hecho, cuando eh, pues aquí la historia de cómo grabamos este vídeo ¿no? y varios vídeos, entonces eh, habíamos hecho ya muchos tests de kinesiología a esta chica y sabíamos, yo sabía que tenía intolerancia al gluten, al trigo, al centeno, a todas las sustancias que contienen gluten, ¿no? Y porque ya lo habíamos visto, o sea, ya la habíamos testado varias veces. ¿no? Y Entonces, con ARM reflex o con el deltoide, resultado el mismo, no cambia. La kinesiología siempre te da la verdad. brazo. Aguanta. Amor. Fuerte. Baja el brazo. Voy a pronunciar otra palabra. Levanta el brazo. Odio. Y se debilita. Baja el brazo. Ahora vas a decir tu nombre. Yo me llamo. Venga, pon el brazo levantado. Levanta el brazo. dime tu nombre. Yo me llamo. Es una verdad y aguanta. Verdad. Ahí ella está diciendo su nombre verdadero. Y eh, al no ser mentira, piensen en esto: al no ser mentira, la respuesta es brazo fuerte. Luego, en la siguiente, yo le digo que diga un nombre falso, el nombre que no es, y verán la, 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 lo que sucede. Ahora vas a decir: Yo me llamo Juan, que no es tu nombre. Me río porque esta chica era muy seria y cuando la pillan diciendo mentiras se puso como y yo también. Bueno, en fin, este porque ahora vemos otra parte importante ¿no? de lo que sucede en kinesiología. Eh, bueno, no, no es esta, no, sino realmente. Después, de, lo, después de, los, de las primeras investigaciones del doctor George Goodert, que fue el que, bueno, era quiroprático, se ocupaba más del cuerpo físico, se ocupaba más de la parte física y nutricional, ¿no? Eh, estructura, química y no me acuerdo qué más, ¿no? Entonces él prácticamente eh, no entró mucho en el campo emocional, ¿no? Pero luego vinieron otros. El doctor John Diamond, por, eh, perdón, el doctor Hawkins, espérate, Diamond, no, el Diamond, Diamond, el doctor Diamond, un doctor, un psiquiatra de Estados Unidos, empezó a investigar qué sucedía con las emociones, es decir, desarrollaron todo un tema que se llama la kinesiología de la conducta, de las emociones, de la verdad, es decir, cómo se relaciona el cuerpo cuando, por ejemplo, eh, miente o cuando te dicen una mentira o han visto también el test de kinesiología por ejemplo como eh, al decir la palabra amor que todo pues es, al escuchar esta palabra nadie piensa en algo negativo obviamente entonces el brazo se mantiene fuerte y por otro lado cuando eh, yo dije odio a todo el mundo pues como que reacciona negativamente no y efectivamente es una kinesiología que no es física, es emocional, espiritual, o sea, es otro campo de la kinesiología. Ahora vamos a ver este punto tan, tan importante de que yo trataré de ser breve y conciso porque ya se nos está yendo mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, esta es una parte fundamental. Se titula Mente y Realidad. Yo antes le dije que es más fácil, es más fiable. Obtener la verdad al principio, ¿no? eh, la promesa, que puede preguntar a la célula del cuerpo, a la inteligencia del cuerpo, a la conciencia en realidad, para recibir una respuesta que sea la verdad. Y que la deducción, la lógica, el pensamiento no te lleva a una verdad tan clara. Entonces ahora tenemos que entender por qué. Primer error: identificar nuestras ideas como si ésta fueran la realidad. Nuestras ideas son lo que son: son ideas. No son la realidad. Nuestras ideas están basadas en lo que nos han dicho, en lo que hemos estudiado, en lo que hemos aprendido, en lo que, en lo que se piensa, o sea, de mucha forma, ¿no? La, nuestras ideas están basadas también en nuestra experiencia. Yo, yo he tenido experiencia negativa, no sé, por decir algo con... Eh, los de Kenia, y me cae malo de Kenia, y considero que todo lo de Kenia sea malo porque yo he tenido una experiencia negativa, pero si tú vas a Kenia, te vas a encontrar muchísima gente buena. Es solo un ejemplo, ¿no? Yo no he tenido ninguna experiencia negativa con la gente de Kenia, en realidad, pero era para que... Entonces yo tendría una idea equivocada sobre, por ejemplo, un grupo de personas, porque es mi realidad. Todo esto lo entendemos. Si yo he estudiado acupuntura, y par biomagnético, pero no conozco la medicina, no conozco la quiroprática ni la osteopatía, no puedo atender a un paciente y hacerle osteopatía o quiroprática o medicina porque no la conozco. Entonces, mi realidad se limita a elegir entre el par biomagnético y eh, la acupuntura, como dije. Entonces, nada mal, nada mal. Pero mi realidad y mi, mi pensamiento, mis ideas, no me están llevando a la verdad absoluta. Por otro lado, la razón es poco fiable. Prácticamente nosotros tenemos como un almacén, un disco duro en el cerebro donde podemos almacenar muchísima información, pero no toda la información que existe en el mundo. Piensen en 7 mil millones de personas en el planeta, cada uno tiene una realidad diferente, cada uno sabe algo diferente, todos somos diferentes, y ahora... Imagínate que toda esta montaña de información de todos los seres humanos multiplícala por 100.000. ¿Por qué? Porque hay una realidad que no es de las personas, es del planeta, del universo, o sea, hay muchas realidades. Pero nosotros solo podemos razonar sobre lo que tenemos almacenado prácticamente. En definitiva, yo tengo acceso a través de mi memoria, de mi cerebro, de mi pensamiento, de mis estudios a una información muy limitada. Pudieras dedicar una vida a estudiar y no llego a tener ni el uno por mil de la información que existe hoy en día en el mundo. Entonces, yo no tendré nunca toda la información, no tendré toda la realidad, no tendré toda la verdad. Por otro lado, vamos a salirnos un poquito del campo terapéutico o, o vamos ampliando hacia nuestro comportamiento en la sociedad. ¿Cómo reaccionamos delante de ciertos estímulos? Por ejemplo,. Viene una persona, pues, caminando hacia ti rápidamente. Si tú estás acostumbrado, vamos a hacer un ejemplo, a reaccionar físicamente peleando, tú peleas con esa persona porque antes de que esa persona te agreda a ti, tú dices no, te voy a dar yo primero, ¿no? Entonces yo tengo una respuesta, digamos, basada en una emoción, en este caso una emoción defensiva una respuesta de lucha-huida. Yo quiero luchar con esa persona porque me imagino que va a haber un peligro. Como dicen algunos, yo primero golpeo y luego pregunto, ¿no? Dice, bueno, pero otra persona no. Otra persona más pacífica, en una misma situación, sonríe y dice, este tiene prisa porque me va a preguntar una calle y yo lo espero ahí, ¿verdad? Y le voy a decir toda la información que me pida porque soy una persona amable, yo no me peleo con nadie, yo soy paz y amor. Entonces, en la misma situación dos respuestas completamente diferentes. ¿En qué están basadas esa diferencias? En lo que hemos aprendido anteriormente. Todos reaccionamos en base a lo que hemos aprendido en cualquier momento de nuestra vida. Sobre todo lo que hemos aprendido en el parto, en la infancia, en la familia, en nuestro entorno social de pequeñito, ¿verdad? Pero tampoco son fiables. Tú como terapeuta no te puedes basar en tus emociones, en tus sentimiento, en tu intuición, que también la intuición no es algo absoluto, no, es algo que tiene mucho que ver con lo que tú sabes que existe. ¿okay? Yo he visto mucha gente, por ejemplo, hacer cursos de canalizaciones y de ángeles, yo también los he hecho, ¿eh? no es que esté diciendo que sea malo, pero luego ya ellos todo lo canalizaban, todo lo sabían de esta forma y era porque tenían una información que le habían metido en la cabeza, en definitiva no era información fiable. En el campo terapéutico es sumamente importante encontrar la verdad nos lleva a un diagnóstico correcto. Y el diagnóstico correcto es efectivamente la forma de hacer un, luego un tratamiento correcto. Si yo doy un diagnóstico erróneo, haré un tratamiento erróneo. Si va bien, con un diagnóstico erróneo, un tratamiento erróneo, el paciente se queda enfermo como estaba. Si va mal, hasta podría acabar muerto si le hago un tratamiento agresivo. De, de, de estas premisas... Llegamos a un punto. Oye, tú como terapeuta, quieres encontrar la verdad o no? ¿Te interesa saber si este paciente, la causa es emocional o no? Si no te interesa y piensa que es un, algo no importante, olvídate de la kinesiología. Si tú piensas que como terapeuta necesita la verdad, entonces necesita este instrumento. Además interviene la moda, las ideas, etc. Bueno, pues ya se van haciendo una idea. ¿eh? Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo práctico. Viene una persona que, va a la, a un, que tiene dolor de cabeza, migraña o dolor de cabeza. ¿no? Si va a un médico, el médico le recetará un fármaco, un analgésico, cualquier tipo de fármaco, ¿no? Que el médico considera, en base a la lógica, que es el indicado. Y bien, la persona sale y se le quita la migraña. No digo que no funcione, funciona, porque, porque se ha comprado que funciona. ¿no? Pero si vas a un, un psicoterapeuta, obviamente, como va a ser de otra manera, el, el, el terapeuta identifica varios problemas emocionales. O uno, y dice: no, 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 tu dolor de cabeza viene de esto y vamos a trabajar en esto. Y a lo mejor después de un proceso terapéutico se te quitan la migraña. Entonces el, el psicoterapeuta, psicólogo, tenía razón, igual que el médico. Si vas a un acupuntor o a un quiropráctico, obviamente te hacen lo que saben, acupuntura o quiropráctica. Y lo curioso es que todo tienen razón, porque todo encuentran, por su experiencia y su capacidad como terapeuta, saben utilizar el fármaco, la psicología, la acupuntura o la quiropráctica de una forma para quitar el dolor de cabeza. Entonces, en definitiva, todo dirá: Yo tenía razón, era de hacerle quiropráctica. Pero la pregunta a este punto es: bueno, si con cuatro terapias diferentes y eso no es tanto así eso sucede muchísimas veces todo obtenemos un resultado positivo bueno yo que estuviera yo si estuviera viendo esta escena diría bueno primero quién ha tenido el resultado más positivo o sea la mejor curación o, o por más tiempo o más completa segundo me gustaría saber la verdad sobre ese paciente, cuál era también la causa del problema, para todavía atinarle más todavía. Porque a lo mejor necesitaba quiropráctica y, y, y psicoterapia, por ejemplo. Entonces, al fin y al cabo, yo como terapeuta, quiero saber quién tenía más razón. Si era uno, si eran dos. Si de repente ninguno tenía la verdad absoluta porque a lo mejor era un problema que era de otra índole y pues quién sabe, de alimentación, por ejemplo, y hubiese ido todavía mejor con la alimentación. Entonces yo como terapeuta, yo, Andrea, como terapeuta, quiero saber cómo afrontar los problemas de mis pacientes, quiero saber cuál es la causa de cualquier problema de mis pacientes y quiero darle mientras pueda el mejor tratamiento. Y pues ahí la carita riéndose, ¿no? Porque todos tienen razón. Otra otra digamos, bueno, estamos un poquito como en anécdota, ¿no? Porque son cosas que luego uno la ve a diario, ¿no? Entonces me meto en un grupo de Facebook y un alguien en un grupo de quiropráctico en todo caso, ¿no? Supuestamente pues preparado en el tema, ¿no? Y un usuario pregunta, cuando una persona sufre de ciática, es malo usar la bicicleta? Pues sinceramente, yo si tuviera que contestar, pues diría como el número cuatro. Pues, mira, súbete a una bicicleta, prueba, si te siente peor después de haber ido en bicicleta, es que es malo, pero tal vez te sienta mejor. No tengo una respuesta clara porque eh, no tengo la suficiente información además, ¿ok? Entonces, uno, el número uno, contesta que hacer bicicleta, es decir, esfuerzo en flexión de cadera, no es recomendable. Bueno pues, tú sabrás. Dos, fíjate, dos, implementar un asiento con suspensión y más ancho. Notar que la persona en ningún momento dijo, ni puso foto de la bicicleta. La foto que están ahí es, eh, la he puesto yo, no era, no venía en el post de Facebook, no. Simplemente uno hizo una pregunta, sin más, sin datos. ¿eh? El otro ya sabía que tenía que poner un asiento más ancho y más mullido, pero a lo mejor esta persona tiene un asiento maravilloso y el problema no está ahí. Otro, te dice el TRE, acudir a practicar un poco de natación. Uh, Igual ni la persona sabe nadar, o no tiene alberca, o es un campeón de natación y ya está nadando, pero tiene ciática. Es decir, piensan... Claro, esto es un grupo de, de, de Facebook, entonces nadie está obligado ahí a... Pero es la forma de pensar la que, de alguna manera, a mí me preocupa. Porque veo un comportamiento que para nada es... Primero, ni científico, ni, ni lógico, ni racional. Estamos dando información a una persona pues, sin tener bases, sin tener datos, por ejemplo. A mí me pasa lo mismo. A veces me llaman y me dicen: Oye, me duele la espalda, ¿me puede ayudar? Espérate, dime quién eres, cuántos años tiene, cuánto tiempo. O Se da mi información, ya luego te diré. El 4 sí dice algo, pues yo lo veo lógico. Pon, súbete a la bicicleta y compruébalo. Esto es como el método científico: ensayo y error. Comprobar qué sucede. Otro dice que no es malo y otro incluido dice que es muy indicado. ¿Okay? Entonces, pues, respuesta completamente diferente. ¿Qué habrá hecho el de la bicicleta? No lo sé porque luego ya me salí del post. Entonces, moraleja, moraleja. Aquí la tenemos en pantalla. ¿eh? Sabemos muy poco de nuestros pacientes. Podemos saber vida, muerte, milagro de nuestro paciente, como se dice en Italia, es una expresión italiana. Podemos saber todo el chisme de nuestro paciente, conocerlo desde hace años, pero tal vez, tal vez no conozcamos nada de su subconsciente, de sus traumas infantiles, de su metabolismo profundo. ¿Por qué? Porque no hay forma de saberlo. Vamos a ver el arma reflex, técnica desarrollada en los 80 o 90 por Van Hasche, un osteópata eh, holandés que empezó a buscar más allá de los músculos indicadores fuertes, porque él le inventó el test del arma reflex. ¿no? Entonces, perspectiva de la salud holística que incluye la totalidad del ser. ¿El arma reflex qué es? Es un código de respuesta binario, sí o no. Produce el acortamiento de un brazo que antes era parejo. Ojo, esto es importante, ¿no? Entonces, deberíamos empezar a realizarlo con los brazos 100% parejo, iguales, alineados. Brazo corto funcional. Cuando, en cambio, tu paciente acostado en la camilla que no tiene ninguna lesión particular, o sea, te aparece una pequeña dismetría de milímetro, puede ser estrés, un desequilibrio. Lo ideal sería averiguar la causa, ¿no? Incluso en el par biomagnético tenemos el, el par parietal o temporal riñón contrario, ¿verdad? Que se pone ahí para quitar ese tipo de estrés. O simplemente si es poquita cosa, a veces es debido también que el paciente no está acostado completamente alineado, entonces yo lo, lo coloco y empiezo con los dos brazos 100% iguales, porque así es más fácil ver los acortamientos. Otros pacientes tienen un brazo corto anatómico, es decir, tienen un brazo que por motivo físico se ha roto el brazo, por ejemplo, hace año y pues se lo pegaron, el hueso, pero quedó más corto, ¿no? O una enfermedad de niño, una poliomielitis, creció mal, le faltaba vitamina, cualquier cosa y se le quedó un brazo o una pierna más corta que la otra, ¿no? Entonces, en este caso no podemos hacer nada. Si queremos testar, tenemos que tener en cuenta esa diferencia de longitud. Normalmente no hay muchos casos así. ¿eh? Entonces, Normalmente a la mayoría de las personas se le puede testar y lo primero es realizar el protocolo inicial que vamos a ver ahora. El protocolo inicial no es nada que yo pregunte de causa de enfermedad, de tratamiento al paciente. Es algo que se tiene que hacer siempre. Nos lleva menos de un minuto, muy rápido. Sirve para saber... Que la persona es apta para ser testada, que no tiene obstáculo. ¿Por qué? Porque si hay obstáculo para el testaje, que son diferentes, hay muchas cosas que aparecen ahí, estos obstáculos me van a dar respuesta falsa. Entonces, imagínate qué peligro. Porque si yo, que ya sé que la kinesiología me va a dar respuesta certera, en cambio la estoy haciendo mal, voy a insistir, voy a creer que hay una verdad cuando es una mentira y voy a estar doblemente engañado. Mejor, entonces, no usar la kinesiología. Luego, una vez hecho el testaje inicial, ya vamos realmente a preguntar lo que queremos saber de ese paciente. Normalmente empezamos con un campo prioritario, es decir, la causa primaria de la enfermedad del paciente o trastorno o lo que sea. ¿eh? Como el ejemplo que yo le dije anteriormente, ¿no? El paciente que le dolía la espalda y era químico, intolerancia. O si yo ya sé, porque a veces lo sabemos. ¿No? A veces percibimos, conocemos, intuimos que ya sabemos cuál es la causa primaria de la enfermedad de un paciente. Yo tengo paciente que de pequeñito se cayeron, se rompieron una pierna y ahora tienen problemas de espalda a raíz de esto. Bueno, básicamente yo sé por su historial cuál es su desarrollo. Entonces, no, no voy a buscar el campo prioritario, no la causa. Voy a buscar, por ejemplo, cuál es el mejor tratamiento. Oye, lo mando a nadar, le hago ajuste, le pongo una plantilla. Eh, lo mando a un cirujano que este es buenísimo, no sé, hay mucha posibilidad. Le hago fisioterapia, o sea, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, okay. vamos a ver el protocolo inicial. Ahora sí. Aquí está, damos el vídeo. Ok, test de kinesiología con el arma reflex. Empezamos a buscar el sí, el no, permiso para testar si hay interferencias y está en los circuitos un sí, observamos que okay, la corta la izquierda. Darle un no y se quedan iguales. Repetimos, darle un sí, darle un no. Permiso para testar. Sí. ¿Hay interferencias? No. ¿Están los circuitos limpios? Sí. En este caso ya estamos listos para testar. Sí, hemos visto el video, ahora lo volvemos a ver y se lo comento un poquito más, le voy dando eh, los tips. Entonces empezamos por la... Bueno, yo hago este protocolo inicial generalmente, no es el único protocolo inicial, se pueden incluir otros test, por ejemplo... Un test muy importante se llama test de los ánulos espirales o cadenas musculares, que en este caso no hice. Es decir, pero este es un test mínimo que tenemos que hacer mínimamente este. Mira que no lleva mucho tiempo. Entonces, lo primero es preguntar cuál es el sí y el no. Vamos a verlo otra vez. Okay. Test de kinesiología con el arma Reflex. Empezamos a buscar el sí, el no. Permiso para testar si hay interferencias y si está en el circuito líquido. Sí. Entonces yo en práctica aquí le estoy preguntando a la célula, a la inteligencia, a la conciencia de la persona. Aunque ahí estoy hablando, pero luego no, cuando se hace de verdad no se habla. O sea, se piensa. Entonces le pregunto al cuerpo, dame un sí. Dicho de otra forma, le estoy preguntando, muéstrame cuál qué sucede en tus brazos. Cuando yo, eh, cuando yo te digo, dame un sí. O sea, ¿cuál es el sí, en definitiva? Le estoy preguntando al cuerpo, oye, ¿cuál es el sí? Porque yo tengo que saberlo. ¿Por qué tengo que saberlo? Porque no hay un código que alguien se puso ahí y dijo, ok, cuando acorta el derecho es sí, cuando acorta el izquierdo es no. No, no es así, no funcionan así las cosas. A cada paciente se le puede establecer un código diferente. Ahora aquí la chava se le acorta el brazo izquierdo, ¿no? el brazo que está de este lado, ¿no? de izquierdo. Y en otra persona se le podría estar acortando el derecho para el sí. Y en otra persona podrían quedarlo, muchas veces también quedan los dos brazos iguales y luego el no es el que se acorta. Entonces, hay distintas posibilidades ¿no? para el sí y para el no, que yo no sé antes de empezar. Entonces, esta es la primera pregunta que hago, no cabe de otra. Y yo tengo, porque luego le voy a hacer otra pregunta que necesito que el cuerpo me conteste sí o no. Y necesito saber cuál es el sí y el no. Entonces, en este caso, a ella se le acorta el brazo izquierdo. ¿no? Cuando, entonces, cuando la respuesta es sí a mis preguntas, en esta chava se acorta el brazo izquierdo. un no, y se quedan iguales. Entonces. El no se quedan iguales, ¿eh? como estaban. Entonces, el no me viene dado por su cuerpo sin cambio en la longitud de los brazos. Y cuando es sí, se acorta el izquierdo. Entonces, nunca se me acorta el derecho, por ejemplo. No, nunca. Y en todo caso, si se acortara el derecho, no sería ni sí ni no. Según algunos, según algunos kinesiólogos, es la tercera opción. O sea, necesito más datos. Eso puede suceder cuando, por ejemplo, eh, no en el sí, en el no, porque en el sí, en el no, no, debe de salir sí, una, en este caso izquierdo, y no igual. Pero luego, testando la persona, por ejemplo, eh, oye, vértebra subluxada o enfermedad, etcétera, pudiera haber en algún caso una, una respuesta de este tipo. Pero no nos, no nos compliquemos la vida porque eso es muy raro. ¿ok? Entonces, en práctica, solo hay dos respuestas. En el caso de esta muchacha, era es izquierdo, es el sí, que se acorta a la izquierda, y cuando es no, se quedan igual Ahí está. Lo vamos a regresar al punto. ve ¿No sé si se ve? Sí se ve, ¿ok? Mano izquierda, un poquito más corta que la otra. Observen la muñeca y observen la muñeca. Y el no, igual. Ahí se ve perfectamente clavado. Y ahora... Que ya sé cuál es el si el no, empiezo a hacer preguntas más eh, específicas. En este caso, estamos averiguando el, eh, digamos, el, eh, si existen interferencias, si están los circuitos limpios. También el permiso para testar. Se tiene que pedir permiso. Sin permiso, no se puede avanzar. Ahora explicamos por qué. Permiso para testar. Sí. Hay interferencias. No. ¿Están los circuitos limpios? Sí. En este caso ya estamos listos para testar. Entonces, el resumen del protocolo inicial que acabamos de ver es este. Entonces, comprobar cuál es el sí y el no, porque no lo sabemos de antemano. Entonces, siempre hay que comprobarlo. Fíjate que cuando yo, vamos a suponer... Eh, Empiezo un tratamiento que dura aproximadamente una hora. Entonces hago el test de kinesiología. A lo mejor la kinesiología me dice que vas a trabajar la columna. Ok, trabajo la columna. Llego a lo mejor me queda tiempo y digo bueno, vamos a ver si esta persona tiene otro tipo de problema. ¿no? entonces voy a preguntar si tiene, por ejemplo, necesidad de algún trabajo o de, por ejemplo, cambiar la alimentación, no, por ejemplo. Entonces vuelvo a hacer un test de kinesiología. Había testado al principio cinco minutos, diez minutos, que es, además es muy rápido. Luego he hecho mi tratamiento, luego quiero averiguar algo que no había preguntado al principio, cualquier cosa se me ocurra, entonces yo vuelvo a hacer el test de kinesiología. Tengo que volver a preguntar cuál es el sí, cuál es el no, por si acaso. Tengo que volver a preguntar el permiso para testar. Tengo que volver a preguntar si hay interferencia, porque a lo mejor no había interferencia antes, pero hay ahora. Pues vuelvo a preguntar si los circuitos están limpios. El punto número dos es el permiso para testar. Bueno, obvio, si no te dan permiso, no testes. Es como si yo voy a casa de alguien y no me da permiso para entrar, no voy a forzar la puerta para entrar, no, porque es mejor para ti que yo te visite. Hombre, cálmate, que te, ya cuando sea mejor para mí que me visite, pues yo te voy a abrir la puerta sin problema, pero ahora no quiero que me visite. Entonces, ¿por qué una persona podría no querer que le testen? Mire, le voy a hacer un ejemplo muy común. En los cursos, por ejemplo, en los cursos. En los cursos tenemos ahí a compañeros que a lo mejor son conocidos o desconocidos, da igual. Y yo no estoy ahí para que el compañero me haga un tratamiento médico. Yo he ido al curso para aprender a hacer kinesiología. ¿Entienden la diferencia? No soy un paciente, soy un alumno. Entonces, yo no tengo la gana de que este se entere de cosas mías. Entonces, en los cursos, muchas veces, sale sin permiso para testar, ¿ok?, eh, bueno, pues entonces ahí lo resolvemos de... Yo lo resuelvo, no se preocupe, yo soy el maestro, se le resuelve el problema. Pero bueno, puede salir. También puede en consultorio, por ejemplo, mucho más frecuente, ¿no? Te viene una persona que sí ha venido por su pie, te va a pagar, está ahí y todo, pero como que le han obligado a ir a terapia, ¿no? Por ejemplo, yo veo mucho marido o niño también, ¿no? Que la señora, la mujer... Le dice, o te va a terapia o no regresa a tu casa. O sea, que le obliga a ir a terapia. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ella le gustó y pues los demás no quieren ir, pero tienen que ir. Pues esta gente no está motivada, no quiere. Entonces, fácilmente no te dan permiso para testar. Aunque tú no hables, ¿eh? es la conciencia de la persona. Ellos están ahí con su cuerpo, pero no están ahí con su, con su digamos, con su espíritu. Vale. También puede haber motivo varios para que tú como terapeuta no acceda a un cierto nivel de información es como en los juegos estos de los juegos electrónicos no pues tú pasas de nivel cuando has superado prueba previa entonces de alguna manera al principio digamos que la conciencia universal porque es ahí la base de datos la conciencia universal de todo el universo te está viendo todavía decir a ver un poquito si este es bueno o no porque si no no te vamos a dar permiso para testar es así la kinesiología, en el fondo, nos conecta con la supraconciencia, en definitiva. Ahí viene todo. Nosotros venimos de la supraconciencia y ahí nos, está, nos están dando la respuesta. Ok, pero bueno, ustedes trabajen bien que no van a tener problemas. Preguntar si hay interferencia. La tercera pregunta es, ¿hay interferencia? Obviamente no tiene que haber interferencia. Para que no haya, es como una señal de radio. Si hay una interferencia, tú no oyes nada. Entonces, ¿qué pueden ser las interferencias? Mire, yo la clasifico así. Interferencia del, pregunto, interferencia del ambiente, del terapeuta o del paciente. Por ejemplo, el paciente tenía el celular encima no se le había quitado. O tiene algo que le molesta, o yo le molesto, o yo tengo el celular y está ahí a pocos centímetros del, no sé, del cuerpo del paciente y, y le llega la interferencia, o hay LEDs, o hay millones de cosas que pueden crear interferencias. Y bueno, pues este obviamente ya, aquí, ya llegar aquí ya son varias horas de curso, o sea, no llegamos en una hora, ¿no? Entonces, pues, no puedo entrar en todos los detalles ¿sí? en un webinar de una hora. Preguntar si los circuitos están limpios, otro cuarto, tres cuartos de lo mismo. Hay muchas causas que pueden generar también, vamos a decir, mal funcionamiento de los circuitos energéticos que me están dando la información, porque es información. Y en este caso, eh, yo mmm, tengo que averiguar qué es y hay técnica de solucionar esto. Eh, tenemos, por ejemplo, en lo de puede salir los circuitos no están limpios cuando hay problemas de deshidratación, switching, aura, vaso, eh, 27 de riñón, que es un punto donde se manifiesta la lateralidad, eh, incluso respiración. ¿No? entonces para cada uno de estos digamos problemas hay una técnica de kinesiología para desbloquearlo si es deshidratación dar agua por ejemplo ¿no? es muy sencillo vale ahora digamos hasta aquí hemos visto el, el desarrollo ¿no? de en fin la parte práctica ¿no? pero bueno la kinesiología funciona bien si la hacemos bien. Yo le calculo 85% de respuesta efectiva cierta. Entonces tú dirás, oye, pero hay un 15% de error correcto, pero tu mente, con que sea el médico más experimentado del mundo, no llega al 85%, en absoluto. Igual, una persona muy, muy preparada llega a niveles cercanos, pero inferiores. Y si tú no eres el genio, el doctor House de la película, de la serie. Posiblemente no llegue ni al 50%, entonces sí te conviene usar la kinesiología. Entonces, ¿cómo trabajar? Formular la pregunta de manera muy clara, muy clara. Este es un punto clave. Le voy a hacer un ejemplo que van a entender de volada. Yo soy osteópata o soy lo que sea y pregunto al cuerpo de mi paciente si puedo, ojo, puedo. Hacerle un ajuste, un desbloqueo de quiropráctica, ¿no? Un, un trust. Entonces, veamos la, ¿qué, qué puede pensar esta supraconsciencia, esta célula, ¿no? Decir, bueno, él tiene mano, o sea, el terapeuta, ¿no? la célula sale ahí, se sale un momentito, me mira, dice, tiene mano, tiene brazo, puede mover la vértebra. Luego va a mirar el cuello de, estoy un poquito haciendo como si fuera una película de para niños, ¿no? Entonces, la celulita va y mira la vértebra, y dice, oye, sí, esta vértebra está sublusada, él tiene mano, tiene brazo, la puede mover y te va a decir sí puedes. Entonces tú interpreta que, que, que semáforo verde, voy a desbloquear. Pero tú no has preguntado al cuerpo si debes desbloquear. Y no es lo mismo. Se dan cuenta? Porque a lo mejor, a lo mejor, perdón, hay una contraindicación. A lo mejor. Esta persona tiene ahí una estructura delicada que si tú baile hace un ajuste, a lo mejor hasta le rompe el cuello, ¿no? Entonces poder puede, pero a lo mejor no debes. Claro, como terapeuta tú tienes que saber también las contraindicaciones de tu técnica. Por cierto, cualquier pregunta que se le ocurra ahora, porque llevo hablando ya un buen rato, pues me la escriben en el chat, escríbenla ahora para no se la olviden y luego ya la vamos contestando, ¿ok? En Facebook o en Zoom escriban su pregunta porque yo quiero contestarle, quiero aclararle todas las dudas. Ahí pueden seguramente surge muchas dudas seguramente alguien me va a decir cómo es el sí cómo el no pero bueno ya lo hemos explicado no pero esa es la duda que viene siempre a todo luego digamos tenemos no proyectar idea, no saber la respuesta estar abierto no tener prejuicio que de alguna manera estas cuatro líneas me van diciendo algo parecido si tú sabes ya de antemano la respuesta vas como mínimo a salirte que ok tenía razón era lo que yo pensaba y la kinesiología en este caso eh, podría engañarte porque a lo mejor tú podrías estar condicionando la respuesta. ¿Ok? Entonces, no proyectar ideas personales, no tener el diagnóstico hecho, no creer saber la respuesta y no tener prejuicio. No deberíamos tener prejuicio. Una vez pasó un chavo que me dijo: Mire, yo entonces no puedo hacer kinesiología. Digo, ¿por qué? Porque había hablado de vidas pasadas. Y dije, no, claro que puede, porque él dice, yo no creo que era mmm, evangelista, evangel, la iglesia evangélica o testigo de Jehová, no me acuerdo. Me dice, no, porque por mi religión no consideramos que no existe en la vida pasada. Entonces él decía, yo no puedo hacer kinesiología. Digo, no, claro que puede. Puede, perfectamente. Lo que pasa es que tú nunca preguntarás por vida pasada, nunca te van a salir la vida pasada, porque tú sabes. Y crees que no existe en la vida pasada, pero la vida presente la puede testar, los alimentos lo puede testar y te va a ayudar muchísimo. Entonces le dije que sí, que viniera a utilizar la kinesiología. Eh, no es necesario creer todo lo que yo creo. Eh, nadie tiene aquí la última palabra ni la verdad, ¿no? Entonces, pero lo ideal sería estar abierto. Acuérdense de un hombre, el doctor Brian Weiss, psiquiatra que hacía la hipnosis, pero era psiquiatra, daba fármaco, hacía tratamiento basado en el momento que una persona nace hasta el momento que una persona muere. La, psiqui la psiquiatría en ningún momento habla de vida pasada, pero él encontró que una paciente tenía una relación, su enfermedad con una vida pasada y la trató y se hizo famoso además con esto. Otro punto, entonces, preguntas claras no prejuzgar, no tener idea preconcebida, estar abierto, no tener prejuicios, o sea, más o menos entra en un campo común y otra parte ser éticos. ¿Qué quiere decir esto? No te meta a investigar algo que no te han pedido, no trate de descubrir cosas que no vienen al cuento, no investigues ese paciente para algo para tu beneficio, por ejemplo, ¿Eh? lo que sea. Porque primero puede obtener una respuesta Errónea. Se te pueden cerrar la puerta. Recuerda que tu conciencia, tu supraconciencia, está conectando con la supraconciencia. Te van a de cerrar la puerta. Vas, vas a estar vetado. En todo caso, no uh, puedes eh, realizar, digamos, investigaciones, no es ético. Entonces, no lo debemos de hacer. La kinesiología, por ejemplo, no se tiene que usar como adivinar el futuro. Todo lo que vamos preguntando está basado en el pasado y en el presente yo pregunto de dónde viene la, la enfermedad en el pasado miro en el presente qué alimento qué carencia qué alimento qué vértebra qué esto qué el otro pero no voy a mirar en el futuro entonces yo no voy a hacer a, no, a, tú que haces quinesiología dime si si fulanito me está engañando o si voy a tener marido si no sé qué o si o qué me pasará dentro de cinco años pues no esto no lo hagan ¿eh? por favor no es para eso vale Búsqueda de la causa primaria de una enfermedad. Ahora ya voy recortando porque ya se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Entonces, aquí tenemos una parte muy importante que ya más o menos hemos comentado, ¿no? Entonces, buscar la causa primaria de una enfermedad. Yo creo que es la mayor utilidad de la kinesiología porque me mete en la dirección correcta. Me evita perder tiempo, me evita hacer ensayo y error y ahorra tiempo y dinero. Al paciente, al terapeuta, etcétera, esos Son todas ventajas. Vamos a ver aquí el vídeo de búsqueda de la causa primaria. Este es un. también es cortito. La causa principal del problema digestivo de Johanna es físico, químico, sí. energético. Emocional. Permiso para aislar campo químico. Bien, esa también es una técnica, ¿no? El aislamiento se usa para separar del cúmulo de información que tú podrías estar teniendo, pues un aspecto en concreto. Entonces aquí pues hemos aislado un problema. Técnica que también pues, se enseña en kinesiología, evidentemente. La causa principal del problema químico son el metabolismo, intolerancias, intolerancia, hormonas, toxinas, microorganismos patógenos. La causa principal es alimentación con intolerancia. ¿Es prioritario eliminar intolerancias? Sí. Bueno, en este breve vídeo, entonces, siguiendo con la misma chica, ¿no? Que ya, como habíamos visto antes, ya sabíamos más o menos de ella. Entonces, aparece que el, eh, cuando grabamos los vídeos, luego eh, aprovechamos para, para darle realmente información que le interesara, ¿no? Entonces, a ella, te la regalan ¿no? un tratamiento, entonces, le empezamos a ver su problema de intolerancia. Luego hay un testaje más largo, que ya lo veremos en un siguiente webinar, donde vamos viendo todos los alimentos. Entonces, de todas formas, una vez que uno entiende el sistema, dice, ok, ahora voy a testar los alimentos que come esta persona. En definitiva, vas preguntando, eh, le, le dice a tu paciente, por ejemplo, oye, dime tú lo que es los alimentos que más comes, sin saltarte ninguno, que te traigo una lista, por ejemplo, y te estás ahí. Yo tengo una lista de 100 alimentos, que son uh, los, más, los principales de alimentación de, de aquí, de México, antes de España también, ¿no? O sea, de donde tú estés y vas viendo. Ahí la gente que come mucha carne, todo tipo de carne ahí metido en el tal, y así. ¿no? La carne, entonces los hidratos de carbono, la leche, los lácteos, el trigo, el gluten, eh, las habichuelas, todo, todo lo que quiera testar lo puede testar. Y el cuerpo te va a decir bueno, malo, regular, ¿eh? porque incluso la intolerancia la marcamos en una escala donde hay intolerancia leve, mediana o fuerte, y no es lo mismo. ¿okay? Esto ya lo vimos. Aquí entramos un poquito en el campo primario químico, que serían las, uh, también las intolerancias, pero no solamente. Por ejemplo, el campo. Entonces, existen cuatro campos primarios: físico, químico, energético y emocional. De este quiero hablarle en un siguiente webinar que daremos la semana próxima. ¿Ok? Siempre el lunes, siempre a las 6 o 11 de la mañana, horario de México. Entonces, apúntenselo, pero. Como eh, tengo que pasarle el enlace porque el enlace va ca cambiando, la única forma que tengo de mandarle un enlace a persona que yo no he visto en mi vida es que ustedes se registren en la página web, por ejemplo, de Instituto Somos, ¿ok? la página web donde ya se han registrado, hay una, una, un botón directamente para los enlaces. Entonces, cada semana se crea una lista nueva con la persona interesada en ese webinar, ¿ok? Eh, pues, Entonces, la próxima vez vamos a hablar de un poquito más de campos primario. ¿sí? De lo que da de sí el webinar, un poquito vamos a analizar esta, este tema. Eh, los campos, bueno, en el campo químico entra nuestra alimentación, evidentemente, porque es la que suministra los nutrientes al cuerpo. También entran intolerancias, como hemos visto, la falta de nutrientes. ¿No? Una persona puede tener carencia de algún tipo de nutriente, sobre todo hay carencia generalmente de enzimas digestivas y a veces de minerales. De vitamina, yo la veo poco, sinceramente. Aquí en este entorno, quizá en otro pueblo, en otro lugar, pues sería diferente, pero aquí principalmente van faltando enzimas digestivas porque comemos producto procesado y cocinado. Y las enzimas... Solo vienen de alimento crudo porque son como bacterias, son bacterias, son lo que forman la flora intestinal. A lo que cocine, ya la mataste toda. Un alimento cocinado tiene cero enzimas. Las enzimas, acuérdense, están en la fruta, en los productos crudos, de todas formas. Por ejemplo, eh, los animales carnívoros tienden a comer como, plat, como, vamos, como bocato di cardinal y como plato principal las vísceras. De su víctima, porque ahí, porque instintivamente saben que ahí hay enzima digestiva, fíjense qué cosa, ¿eh? El león, el tigre, el perro, el gato, cuando matan algo, van a las vísceras. Curioso, ¿eh? Instintivamente lo saben. Y quien tiene mascota, quien tiene mascota, que se será mucho, me imagino, tengan en cuenta que al darle alimentos cocinados al perro y al gato, que son carnívoros, ¿eh? o darle el alimento de lata, tienen cero enzima, van a enfermar. ¿Mm? No soy veterinario, pero, los, pero lo que se aplica al hombre se aplica también al animal. Okay. Okay. En el campo químico entra el juego de las hormonas, por ejemplo, una persona que tenga un problema por hipertiroidismo, pues es hormonal y es químico. Y todo el mundo de las toxinas, la contaminación, las toxinas, los plásticos, la, el humo de los coches, los sprays. La, la, los humos de la fábrica, eh, los productos químicos que nos metemos en la piel, a veces nos pone, usamos jabones o geles o productos que ponemos en la piel y luego resulta que nos están haciendo daño porque lo absorbemos, en fin, son muchas cosas. ¿eh? Y bueno, esto es uno de los cuatro campos prioritarios. Luego viene el físico, luego viene el emocional, que es amplísimo, y el energético, que es, yo diría, de todo el menos importante. Eh, ok, aquí hay un par de cosillas más que, pero de momento ya no vamos a ver porque ya se nos ha echado el tiempo encima. Entonces, yo también le comunico que para los que se han interesado en esto y quieran uh, saber más, estudiar realmente la kinesiología en un curso que no es demasiado largo, pero sí es, abarca todos los aspectos, eh, tenemos un curso online, en línea, que puede, desde el momento que lo compra, pum, ya estás estudiando porque te llegan todos los. Los datos a tu correo y ya puedes entrar. Eh, son 17 lecciones grabadas en vídeo de acceso inmediato y para siempre. De un manual y también tres webinars para alumnos. Es, no este, sino otro webinar. Son exclusivos para alumnos. Es decir, el que está inscrito. Tiene un enlace especial que va a ir, vamos a ir a un webinar donde entramos al fondo, ¿no? En las prácticas, comentar, dar detalles prácticos que no se dan en un webinar así para público, que tiene otra finalidad. El programa es este, Ustedes lo ven aquí. Bueno, aparte de lo de los primeros cuatro o cinco puntos, que bueno, más o menos se lo puede imaginar, luego el seis. Se van a ver realmente los anulos pilares, la deshidratación, el switching, el aura, con sus técnicas, cómo detectarlo, cómo eliminarlo, que es un tema súper importante. En la comprobación inicial, sin esto, no hay forma de avanzar. Diferente tipo de test kinesiológico, el O-Ring, por ejemplo. El O-Ring es un test donde tú lo haces sin tocar el paciente. No necesita el brazo, ni la mano, ni la pierna, ni nada del paciente. Entonces, por ejemplo, lo podemos hacer a un niño pequeñito que no colaboraría, a una persona ausente, el arma reflex sencilla, una alternativa para quien no, puede, no tiene camilla o el paciente no puede levantar los brazos. A distancia, hay protocolos de tratamiento a distancia. Un paciente que está, eh, tiene un familiar en Estados Unidos y te dice: Oye, me siento mal, tengo que ir al médico, ay, que tendré, estoy preocupado, espera un momentito, tú con el oring va pum, 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 si lo sabes hacer, y le vas a decir más o menos: A veces yo lo hago. No es mi test favorito, pero a veces lo hago. Entonces protocolo para problemas físicos. ¿no? Cómo trabajarlo, es importantísimo. Cómo trabajar los problemas emocionales, más importante. <laughs> protocolo para problemas químicos, protocolo para intolerancia. son distintos protocolos. Protocolo para problemas energéticos, eh, ahí también. Arm reflex sencilla, aprender un nuevo test. Test del músculo indicador fuerte del deltoide, vamos a aprender también este test. Bueno, más o menos, ya lo hemos visto, ¿no? Pero lo vamos a aprender de verdad. Luego, en las últimas tres lecciones, porque son 17 lecciones, tenemos el O-Ring con paciente presente, el O-Ring con paciente a distancia. Y el más difícil de todo. El, 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 el máster de kinesiología es el terapeuta que se puede testar a sí mismo. Es la parte más difícil, mucho más difícil, porque estás involucrado y sabes la respuesta. Veamos aquí las fechas. El curso empieza dentro de no este sábado, esta semana, sino la siguiente, 17 de octubre, con un webinar y tendremos dos, tres webinars en total, uno cada 15 días. Eh, bueno, el cupo de 20 al 1 cierre de inscripciones este sábado sábado 10 de octubre ¿por qué? una semana antes porque hay que inscribirse y estudiar un poquito, los webinars como digo, son para alumnos que ya han empezado a estudiar son para gente que ya sabe algo ¿no? donde así podemos ir a los aspectos prácticos, entonces el, el, el tiempo de una semana es justito para poder estudiar un poquito y hay un diploma para todos los alumnos. Aquí vemos el, la cuota de inscripción con hasta el 10 de octubre. Tiene un descuento bastante fuerte de 1.900 pesos mexicano, que es a 1.200 pesos mexicanos, es decir... Eh, sería el equivalente de 55 dólares pagar 55 dólares porque como hay mucha gente que viene de otro países eh, luego me preguntan cuál es el precio en su país bueno calcúlale 55 dólares pero cuando te vas a inscribir en la plataforma te sale luego al final el precio en tu moneda porque lo vas a pagar en tu moneda ok entonces eso es todo eh, yo le doy las gracias por haber estado aquí por haber escuchado por haberme apoyado y ahora vamos a contestar a las preguntas no hemos terminado